Hola y bienvenidos, soy la señora Calderón, una de las consejeras de Bellflower High School. Hola, soy Claudia Quilisapa y soy una consejera en Cerritos College. Hola, yo me llamo Marilu García y yo trabajo para el Departamento de Educational Partnerships y Programs en Cerritos College, que es el departamento que está uh, trabajando con Bellflower High School para traer el programa de Early College. Ahora queremos hablar un poco del programa de Early College. Y este programa es un programa que está diseñado para los estudiantes que gustarían empezar su estudio y obtener una ventaja para la universidad. Entonces, los estudiantes en este programa tomarían clases de Cerritos College en Bellflower High School y completarán hasta 42.5 unidades transferibles al sistema de la estatal de California que serían el Cal State System como Cal State LA o Cal State Long Beach y también una, uh, pueden transferir al sistema de Universidad de California que sería el UC System como UCLA o UC Irvine y no nomás los estudiantes tomarían estas clases de colegio también um, est estarían trabajando a uh, agarrar los requisitos de la escuela secundaria para agarrar también su diploma de high school. Y el primer grupo de estudiantes comenzarían en el verano de 2021, que sería ya este verano. Serían 30 estudiantes del octavo grado que serían seleccionados para tomar estas clases. Y en un rato vamos a explicarles cómo pueden aplicar. ¿Cuáles son los beneficios para los estudiantes? Ah, la matrícula es grat gratuita, igual que los libros. Um, van a ahorrar tiempo para cuando el estudiante quiera ir a la UC o a la Cal State. Tiene la oportunidad de completar un título asociado mientras están en la escuela secundaria. Obviamente, para obtener este título se requieren más clases adicionales en Cerritos College. Todos los servicios de Cerritos College los van a poder tener los estudiantes como si fueran cualquier estudiante de esa escuela. Y van a tener dos años de ahorro que vamos a mostrar un poco mejor en la próxima página. Como pueden ver acá, um, Early College, este programa es gratis para los estudiantes. Y como van a completar dos años, van a ahorrar un promedio de 11.600 dólares si se quieren ir a una Cal State o una universidad estatal o hasta 28.000. Si se quieren ir a una universidad de California, las clases que van a ser ofrecidas uh, de parte de Cerritos College son parte de IGETSI, que es conocido como el Plan de Estudios de Transferencia de Educación General Intersegmental. Este plan está diseñado principalmente para estudiantes que tienen la intención de transferirse a la Universidad de California o que están indecisos entre la Universidad de California, como digamos UCLA o UC Riverside, y la Universidad Estatal de California, como digamos Cal State Long Beach o Cal State LA. Los estudiantes tomarán cursos de este programa IGETSI. También van a obtener hasta 42.5 unidades transferibles a la universidad si los estudiantes completan este programa con éxito durante cuatro años. El plan de Enquetsi tiene este, dos caminos que los estudiantes pueden elegir. Primero está aquí en la derecha, en la izquierda, el estudiante de primer año de universidad. Los estudiantes que completen este programa aplicarán como estudiantes de primer año a la universidad y habrán obtenido un certificado de, de educación general de Suridos College. Claro que la universidad puede requerir otros cursos adicionales según los requisitos de la universidad. A la mano derecha pueden ver que también tenemos este programa para estudiantes que se consideran transferidos. Esos estudiantes son los que deseen transferirse a la universidad, deben asistir al menos un semestre en un colegio comunitario como Servidos College y des, después de graduación y después hacer un transfer, transferirse a la universidad. Estos estudiantes este, se les dará una certificación indicando que ya han terminado clases de, general, de educación general. Y aquí, por ejemplo, tenemos este, el horario que con lo que los estudiantes van a empezar este verano del 2021. Empezando con una clase que se llama Counseling 101, que es consejería. Esta clase solo es de cuatro días, dos horas al día. Pero después, en el grado 9, 10, 11 y 12, hay otras clases que los estudiantes tienen que tomar. Empezando con el primer año, tenemos dos semestres, el otoño y la primavera. En el otoño los estudiantes tomarán una clase de lectura y también tendrán un periodo de estudio. Durante la mañana del Periodo 0 a 1 será cuando tomen estas clases y después, como pueden ver abajo, están otras clases que van a ser ofrecidas um, de parte de Bellflower High School. En el grado 9, en la primavera, tomarían una clase de Survivors College um, de música y también van a tener un periodo de estudio. Y después continuamos al grado 10, donde el primer semestre de otoño van a tomar una clase de cine y también tendrán un periodo de estudio. En el último semestre del grado 10, la primavera tomarán dos clases de Cerritos College. Sería una de geografía y otra de ciencias políticas. Para el siguiente año que sería el grado 11, en el otoño los estudiantes tomarían una clase de composición de Cerritos College y también una clase de historia de Estados Unidos. En la primavera tomarían una clase de psicología, que es introducción, y también una clase de comunicación. Y después, el último año, en el primer semestre, tomarían una clase de composición crítica y una clase de estadísticas. Y finalmente, en la primavera del grado 12, tomarían una clase de ciencia, de laboratorio y también otra psicología adicional. información de clases. Entonces, las clases de Cerritos College cumplen con los requisitos de AAG. Estas son las clases que, que tienen que tomar si un estudiante quiere poder aplicar a una universidad cuando salgan de la escuela. Las excepciones con eso sería consejería 101 y lectura 101. También van a recibir un incremento de su GPA o promedio de calificaciones por unas clases de Cerritos College. Como dijeron anteriormente, las clases de Cerritos serán de cero a primer periodo, cuando las clases de Bellflower High School van a ser desde segundo a sexto periodo. Las clases van a ser ofrecidas en la escuela de Bellflower, pero la facultad de Cerritos las van a enseñar. ¿Cuáles son los requisitos para este programa? El estudiante tiene que tener un promedio de calificación de por lo menos un 3.0, que es como una B. Hay una solicitud que tiene que llenar de Early College. También va a haber una entrevista que la van a hacer personal de Bellflower High School. Tiene que completar la clase de consejería en el verano del 2021. Y esto es un compromiso de cuatro años. ahora un poco de la diferencia entre la escuela secundaria y el colegio. Los estudiantes en el colegio deben de aprobar las clases con una C o mejor en todas sus clases que tomarían aquí en Cerritos College. También los estudiantes serían responsables en comunicarse con los instructores de Cerritos College. Esto significa si no entienden la materia o si necesitan ayuda con algo, es su responsabilidad el estudiante que le um, mande mensajes al instructor. La tercera diferencia sería que los estudiantes deben aprender a administrar el tiempo de trabajo de la escuela secundaria y los estudios del colegio. Y otra, y yo creo que la más grande diferencia entre la escuela secundaria y el colegio es que ya los estudiantes serían considerados estudiantes de colegio. Esto significa que la ley de privacidad y derechos educativos de la familia, que nosotros también le llamamos FRAPA, está uh, ya parte del estudiante. Esto significa que también los trabajadores de Cerritos College no pueden dar inf información personal del expediente educativo del estudiante sin consentimiento previo escrito del estudiante tampoco. Entonces, padres y familiares si gustarían saber si sus hijos están yendo a, su, a clases o sus grados, eso no se va a poder dar porque ya están protegidos por esta ley. Ok, ¿cuáles son los próximos pasos? El primer paso es, tiene que llenar la solicitud completa. La solicitud se completará a través de un formulario de Google para que los estudiantes y los padres la completen. El enlace de solicitud estará disponible en el sitio web de Bellflower High School, que es www.bellflowerhigh.org, y también está en la página de Instagram de Bellflower Counseling, que es bellflowerhscounseling. Counseling. El segundo paso sería entregar la solicitud, así que tiene que asegurarse que envíe su solicitud antes del 19 de febrero, antes de las 11:59 pm. El tercer paso es una entrevista. Se van a evaluar las solicitudes y se seleccionará un grupo de candidatos para una breve entrevista. Las entrevistas se realizarán a principios de marzo virtualmente a través de Google Meet. Y el paso final sería la notificación. Los estudiantes serán notificados sobre la aceptación del programa antes de la tercera semana de marzo. Por último, si tienen preguntas sobre el programa, por favor llamen al director de la escuela de Buffalo High School, el señor Langren, o a la subdirectora, la señora Whitney, o la consejera que va a ser la consejera de este programa, que se llama la señora Fujimoto. Muchísimas gracias.